Con el tema del cese de comercialización, como todos saben, el gobierno había impuesto un cierre de exportaciones al cultivo de maíz, argumentando una falta de stock para llegar al empalme de campaña. Estamos a un mes y medio de la cosecha para que ingrese el nuevo maíz, y el gobierno, según sus estimaciones, no llegaba a cubrir las necesidades internas con el maíz que había disponible. De las entidades del campo, de la mesa de enlace, se decidió ir a un paro con INAGRO, que es la federación que nos agrupa a las cooperativas. No se adhirió, se abrió. Incluso previo al paro estuvo en tratativas y estuvo garantizando y demostrándole a la gente del gobierno que sí alcanzaba el maíz, y ya se vislumbraba un principio de acuerdo. Igualmente se fue al paro, nosotros seguimos comercializando, porque nosotros no éramos los que hacíamos el paro era un paro de los productores, de las entidades que agrupan a los productores. Igualmente nosotros tomábamos ventas y se podía comercializar cereal, pero la realidad es que hubo muy pocas ventas, la adhesión fue bastante grande, los productores no comercializaron granos durante los tres primeros días de la semana. Eso es un poco el panorama. Después el gobierno dio marcha atrás con el cierre este de exportaciones, un poco impulsado por el paro y un poco por esas negociaciones que había iniciado con las cooperativas que un poco le garantizaban ese maíz que el gobierno decía que no le iba a alcanzar. ¿Cómo alguna mala lectura a veces puede dañar la realidad entre las partes, ¿no? Porque digo, cuando el productor intenta confiar un poco en el gobierno, el gobierno toma una decisión que no agrada demasiado, y otra vez se vuelven a tensar las situaciones, más allá de la responsabilidad de cada uno. Sí, es un ida y vuelta permanente. Es una lástima, porque en realidad tendría que estar 100% apoyado en el campo, que es lo que va a traccionar una salida del país adelante, va a ser el campo, como siempre lo fue, y creo que no hay muchas otras alternativas, y en vez de darle una mano, está permanentemente picañándolo, buscándole, chicañándolo, como con esto de que te cierro la exportación, que te abro la exportación, que lo de las retenciones, y es siempre lo mismo, es siempre una chicana, una picana hacia el sector, ¿no es cierto?